Tras el análisis de las pruebas de cargo y de descargo por parte del equipo técnico de la Comisión de Fiscalización, en el informe borrador se concluyó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no incurrió en el presunto delito de peculado, por lo que no se recomienda su enjuiciamiento político. El señor presidente constitucional de la República del Ecuador no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecido en el artículo 129, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador. Esta comisión resuelve no recomendar el juicio político del presidente constitucional del Ecuador. Desde Pachacútic se cuestiona el trabajo de los proponentes del juicio político. Incluso señalan que el origen de este proceso podría responder a intereses personales. Este juicio, desde el inicio, nació no con el propósito en serio de una destitución al presidente, sino de chantajearlo para conseguir que se mantengan estos negocios en petróleos y en telecomunicaciones. ¿Dónde están los proponentes? ¿Dónde está la asambleísta Mireya Pazmiño? ¿Dónde está Viviana Veloz? ¿Dónde está Rodrigo Fajardo o Pedro Zapata? Porque nunca más se les volvió a ver en la Asamblea Nacional después de que se conoció que existía un conflicto de intereses en el informe que aprobó la señora Pazmiño, que hay una relación con los hermanos Naranjo y que existe una denuncia en la Fiscalía, donde incluso hay oficinas allanadas en la Asamblea Nacional. Tras conocer la conclusión del informe borrador sobre el juicio político, la asambleísta de UNES e interpelante de este proceso, Viviana Veloz, sugiere que el documento no fue redactado en la Comisión de Fiscalización. El informe presentado por el legislador Villavicencio es una burla para un país que enfrenta una grave crisis. Informe que ha sido redactado en el Palacio de Carondelet por los señores Cucalón, Cubi y Muñoz, que no guarda relación entre los antecedentes y la conclusión. El presidente de la Asamblea haga lo suyo y el Pleno haga lo suyo. Pero aquí si quieren sacar un presidente de la República por un presunto delito de peculado, vayan y consigan las pruebas. Asambleísta Veloz, venga el día de hoy. Si usted me entrega este contrato, si usted me entrega el contrato de julio del 2022, yo voto a favor del juicio político. La legisladora Veloz además manifestó que en el informe no se recogieron las recomendaciones de los 5 asambleístas de oposición que son parte de la Comisión de Fiscalización. Los únicos legisladores que presentaron aportes son Marco Troya, Pedro Velasco, Ana Belén Cordero y mi despacho. Los 5 legisladores del correísmo social cristiano y el señor Segovia no han presentado una sola línea. La Comisión de Fiscalización sesionará este sábado a partir de las 10 horas. Si el informe no es aprobado, igual pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su análisis. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.